¿Estás iniciando la fotografía pero no cuentas con un presupuesto muy elevado? Pues debes conocer la Nikon D3100, una cámara que cumple con los tres factores esenciales para tu iniciación, manteniendo calidad-precio. Veamos. A la hora de elegir el equipo ideal para tu iniciación en la fotografía, debes de tomar en cuenta tres factores esenciales. La primera es que esta sea de lente intercambiable, esencial, ya que gran parte de la calidad y detalles de nuestra imagen dependerá del mismo lente. En este caso, nuestro equipo cuenta con una montura F. Para colocar nuestro lente, tenemos que tomar en cuenta la alineación de ambos puntos blancos. Estamos y giramos. Lo segundo es que nuestro equipo cuente con modo manual. Importante, ya que este modo nos permitirá modificar los parámetros de nuestro equipo, ya sea entre ISO, apertura o velocidad. Lo tercero es que nuestra cámara cuente con formato RAW. Esencial, ya que a diferencia del JPG, este formato nos brinda más datos de información, lo cual será bastante útil para la hora de edición o de revelado digital. Apreciando las características físicas de esta Nikon D3100, vemos que esta cuenta con un flash integrado. Para liberarlo tenemos que presionar este pequeño botón que nos indica por medio de un rayito. Ahí presionamos, liberamos y listo. En su parte superior apreciamos que cuenta con un switch de encendido y apagado en conjunto de su botón de disparo. Más abajo encontramos su dial de modos acompañados por un pequeño switch de modos de disparo. También encontramos otro dial. El mismo funciona para controlar la velocidad, el ISO o la apertura. Importante saber que para ejecutar el controlador de la apertura debemos presionar este pequeño botón. Y por último funciona también para controlar el ISO. Para controlar esta función debemos de presionar este pequeño botoncito en su panel frontal, indicándonos por medio de FN. Este botón es customizable, en él podrás añadir cualquier función a tu preferencia. Apreciando parte del panel frontal, apreciamos que cuenta con un visor. Y si apreciamos a detalle, este cuenta con una pequeña rosquita. La función de esta rosquita es bastante interesante, ya que básicamente adapta el visor del equipo a tu nivel óptico. Bastante útil para las personas que utilizan lentes como yo. Este switch que tenemos por acá es para activar el Live View de nuestra cámara. Automáticamente apreciamos todo lo que observa nuestro objetivo. Seguimos observando y encontramos un dial de navegación. Más debajo encontramos el botón de trash. A su lado izquierdo el botón para la multimedia. Por acá observamos el menú de toda la configuración de nuestro equipo. Estos son para navegar en la multimedia, ya sea para alejar o acercar. Y por último el botón para observar las configuraciones de los parámetros de nuestro equipo. Viendo parte de sus conectividades, apreciamos que una salida de audio y video por medio de RCA. Más arriba encontramos la conexión HDMI mini, USB mini y por último su conexión para disparadores remotos. A su derecha encontramos el slot de memoria, en este caso sería para memorias SD. En este caso cuenta con una ENL14. Esta nos brinda aproximadamente 550 disparos. La Nikon D3100 nos brinda un sensor CMOS de 14.2 megapíxeles. Y en el apartado de ISO, esta nos brinda una sensibilidad entre 100 hasta 3200, expandibles 6400 y 12800. Al momento de grabar este video, esta la puedes encontrar de medio uso a partir de los $180 en eBay. Por si te interesa, te dejamos su link de compra en la descripción. Y hasta acá ha sido esta revisión. Si te gustó el video, regálanos un like. Y si quieres seguir conociendo parte de la familia D3000 de Nikon, por acá te dejamos su lista de reproducción y de este lado el botón de suscripción. Porque recuerda, creamos contenido justamente para ti todos los días. Hasta la próxima.